Acepta el reto, quédate en casa. WIS Vecinos y Amigos te acompaña. Aprende a hacer estos dos juegos interactivos para niños con materiales que tienes en tu casa. Para hacer esto necesitas fuego, hoja de papel, cartulina de colores, vinilos, ping-pong, silicona, tijeras, marcador negro, pintura negra, punzón, cinta y muchas tapas de plástico. Para nuestra primera manualidad vamos a hacer una serpiente. Para esto necesitamos abrir un hueco a cada tapa de plástico. Si no tienes cinta, vas a utilizar un hilo. Para esto calientas el punzón con fuego y lo hundes hacia la tapa. Luego de esto le vas a empezar a dar vueltas para que el hueco quede un poquito más ancho. Para la segunda opción, si no tienes hilo y vas a utilizar cinta, te recomiendo que utilices las tijeras. De la misma manera lo hundes y les das vueltas para hacer un hueco mucho más grande a cada tapa. Teniendo nuestras tapas ya listas, vamos a coger nuestra cinta y la vamos a pasar por cada uno de los huecos que acabamos de hacer. Te recomiendo que organices tus tapas si quieres que te quede un juguete, una serpiente mucho más atractiva para que queden cada tapa de diferente color. Teniendo ya listas nuestras tapas, vamos a hacerle un nudo en cada lado para que no se puedan salir. Te recomiendo también que separes un poco las tapas una de la otra para que la serpiente se pueda mover y no quede tan estática. Coloca un poco de silicona caliente para que el hilo o la cinta no se salgan. Y encontré esta tapa de un energizante y me pareció perfecta para hacerlo nuestra cabeza de la serpiente. Vamos a pegar el ping-pong de la parte trasera de nuestra serpiente para que sea una forma de cola. Y en nuestra hoja de papel blanca vamos a hacerle los ojos. Para recortar los ojos les sugiero que dejen un pedacito de papel abajo para que los ojos queden levantados como en 3D y no queden planos. Ultimamos detalles, yo le puse una lengua, pueden colocarle un vestido, un sombrero, etc. Y listo, así queda nuestra primer manualidad. Para nuestra segunda manualidad haremos unas tarjetas interactivas de animales. Utilizaremos un pedazo de cartón. Yo tenía este cartón paja que había utilizado anteriormente en una maqueta y lo recorté en 6 partes iguales para hacer 6 tarjetas. Decidí pintar cada tarjeta de diferente color para que se viera mucho más llamativo. Mientras las tarjetas se secaban, pasé a pintar las tapas. Les recomiendo, si tienen vinilos, pintar del mismo color que viene la tapa. Por ejemplo, en esta tapa azul le eché una capa de azul para quitarle el logo. Ahora sí, vamos a esperar a que las tarjetas y las tapas se sequen. Mientras esto, vamos a hacer en una hoja blanca los ojos de los animalitos que van a venir en cada tarjeta. Recuerda
Recortamos los ojos y con las cartulinas de colores vamos a hacer los accesorios de nuestros animales. Eso depende de cada quien. Yo, por ejemplo, hice una abeja, un pez, una araña, una mariquita, un gato y un sapo. Para esto, en cada cartón puse una tapa diferente color del fondo. Esto es para que se vea mucho más llamativo. Con silicona caliente empecé a pegar los animales y los accesorios de cada animal en cada tarjeta. Teniendo nuestras tarjetas ya listas, le vamos a colocar el nombre de cada animal en la parte superior con pintura negra. Listo, ya hemos terminado. Sácale provecho a cualquier material que se pueda reutilizar. Cuida tu planeta, cuida tu ambiente. Acepta el reto. Quédate en casa. WIS Vecinos y Amigos te acompañan.